Hola a todos, mi nombre es Andrés Molano, profesor de Ingeniería Civil, Facultad de Ingeniería, Universidad Militar Nueva Granada. El ejercicio de hoy se va a tratar sobre la revisión de una microcuenca. En este caso vamos a ingresar a la página de Observatorio Ambiental de Bogotá, oab.ambientebogotá.gov.co. Nos dirigimos a todos los indicadores. En este caso vamos a índice de riesgo de la calidad de agua para consumo humano de la empresa Acueducto en Alcantarilla Bogotá. Hacemos clic sobre el ítem y la idea es que ustedes van a hacer una revisión sobre el decreto 1575 del 2007, donde el cual se habla sobre protección y control de la calidad del agua. En este caso vamos a revisar el índice de riesgo de calidad de agua y vamos a ver los periodos desde el 2009 hasta el 2010, mirando cómo ha venido el porcentaje de riesgo sobre la calidad que nosotros consumimos. Para esto ingresamos a mapas, vamos a tener todo el ejercicio, le damos cerrar en este ejercicio y vamos a seleccionar rápidamente la ciudad de Bogotá. Nos acercamos, vamos a seleccionar nuevamente entonces una localidad, en este caso podemos trabajar en Suba. Listo, y lo vamos a vincular a todo lo que es el río asociado al humedal de la laguna de Juan Amarillo. Entonces, nosotros seleccionamos, vamos nuevamente con la herramienta de recortes. Bien, recortes, hacemos clic y le damos nuevo y seleccionamos nuestra cuenca, que en este caso es todo el río asociado al humedal de Juan Amarillo, que está entre diferentes barrios presentes en esta localidad. Finalmente, vamos nosotros a ingresar al sistema, vamos acá y buscar las capas. En este caso vamos a buscar calidad del agua, seleccionamos calidad del agua y hacemos un clic sobre estaciones de calidad del agua. Ingresan con Google, ustedes pueden colocar su cuenta de Google que tengan en Gmail y al ingresar a esto les va a ingresar a ustedes acá, vamos a ingresar con la cuenta institucional, punto Molano, Unimilitar, vamos a ingresar, bien, y el objeto es que ellos nos van a redirigir para conocer cómo está la calidad del agua. Estos puntos que ustedes observan acá, que están de color violeta, digo cerrar, me acerco rápidamente, selecciono el punto, él me va a dar una información, bien, estaciones de calidad de agua, vuelvo y le hago clic, me dirijo hacia donde yo estoy trabajando, en este caso aquí, vemos que hay una estación de agua, ¿sí? Y él a su correo le va a generar una información sobre cuánto está contaminado el agua en cuanto a materia orgánica, materia fecal, microbiología, y usted deberá descargar esta información, pasarla a un Word y hacer un análisis sobre el estado de la calidad del agua, si es bueno, malo o regular, asociado a los datos que se observan en la descarga que usted realizó. Muchos éxitos a todos.